¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí FranXXX73 grabando un gameplay de Civilization 6 para el disfrute de todos vosotros con la civilización azteca. Vale, pues seguimos por donde íbamos. Empezamos viendo Ginebra, que ya visteis que la devolví a sus legítimos dueños, lo cual me honra. No tengo aquí al lado al este que quería. Yo la ciudad de Estado intento protegerlas y defenderlas. De hecho, aquí estaba viendo cómo iba la cosa. Fue como el culo en el tema religión, como que todavía no he fundado ni una religión. De aquí ya hay gente avanzada. Y como mejor voy por dominación, y es porque he quitado a París de en medio, entonces está claro. Culturalmente voy segundo, desconocido a primero. Estamos ganando de cultura, de turismo 8 por turno, ¿vale? Y de cultura 20,5 por turno. Se ve que hace falta más. Yo creo que con el último paso que hemos dado hacia la cultura, precisamente con Ginebra fue la ciencia, ¿vale? Con otra ciudad de estado. Está todo el mundo muy feliz conmigo. Ginebra tiene por qué. Desde luego tiene mucho motivo. Y yo no sé si puedo hacer. No me sale por aquí. No me sale, cuidado, no me sale. No, pues no me sale por aquí. No me sale por aquí. Está influenciada por mí, no sé cuánto. Perfecto, yo debo ser la civilización de influenciada por. Sí, el Imperio Azteca. Sí, porque tengo tres enviados. Vale, pero lo que no me sale por aquí, ni mucho menos, es como salía en el Civilization 5. Que puedas protegerla y esas historias, ¿vale? No lo veo tampoco por ningún lado. A ver si lo veis vosotros, porque yo no lo veo. Bueno, pues. Y a todo esto, tú ya no necesitas nada, tú lo que quieres. Que construya un campamento. Sí, ya lo he construido. No, lo estoy construyendo, vale. Y te pondrás contento conmigo. Bueno, más de lo que está aquí, no está contento conmigo. Cartago militarista. Cuidado con Cartago, ¿eh? La venta religiosa. Y esta gente cultura. Vale. Son con las únicas que no tengo aún enviados. Vamos allá. Seguimos, que si no, no avanzamos. Nos quedamos en que esta gente me estaban al final agradando porque se había quedado mi gente muy tocada. Pasamos turno, tenía varios curando, si mal no recuerdo, y algunos que empecé a traer para acá para dar ya caña de lomo. Joder, macho. A todo esto, aquí tengo yo. No se ha hecho todavía. No puedo abandonar esta ciudad así como así, Cuidado, Cuidado, cuidado. Un momento. Un momentísimo. Hasta instrucción militar ha avanzado considerablemente. Vale, perfecto. Y, coño, eureka, más eurekas. Los urbanistas del distrito en nociones básicas de geometría. Quién sabe si pronto se seguirá un sistema matemático completo. Vale, muy bien. Tú tienes que moverte uno, porque desde aquí no zumbas. Tienes que moverte uno ahí y ahora sí zumbas. Pues zumba. Tú zumbas aquí también. No, tendrías que moverte uno, ¿no? Para zumbar. No, desde aquí alcanzas. Bien. Pues zumba. Y tú. ¡Ajaja! Quedó uno. No sé, uno ya. Es pecata minuta. Y tú, endeñe ahí. No, ese. Espérate, ¿qué hemos hecho? Tú. Vale, está este de fuerza. Estamos los dos que un soplío, pero yo creo que le gano, ¿no? ¡Ay, ay! Me cago en todo. Ajajaja, toma, más. Tengo ya constructores para terminar el juego, vamos. Vente para acá, constructor. Y este otro constructor también que se venga para acá. Venirse los dos. Fíjate todo lo que hay aquí para construir. Cuidado porque este tío me está mandando tropas desde otro sitio, como veis. Está viniendo por este lado. Y eso no me gusta nada. Pero quizás puedo dar aquí un movimiento. Sí. Pero me quedo sin movimiento, mierda para mí. Tengo que venir a proteger a esta ciudad. Me tengo que venir para acá porque el carro todavía le quedan cuatro movimientos. Y tú te curarás cuando puedas. Tú ya te hemos dado orden. Tú da un paso para acá. Y tú da un paso para acá.
Pues tenéis que curar, ¿eh? Tenéis que curar sí o sí. Pero vamos, vamos a defender esto de aquí. Joder, no me puteéis, tío. Ya está la I haciendo su historia otra vez, tío. Cuando me ve que estoy ahí todo así... En fin. Elegimos producción para Tecnotitlán. Tecnotitlán. Molino de agua, campamento. Puede ser cuartel o establo. Me aconsejan. Cuartel. Más 25% de combate para todas las estables. Más 25% a las unidades de caballería. No tengo, así que prefiero esto. Vale, pues. Un cuartel. Ah, me lo ha puesto ya. No me ha dado ni elegir dónde, ¿no? Me ha puesto el donde lo ha dado. Así mismo. Ok. Vente para arriba, porque. Entre los mierdas estos y los que vienen por aquí, o vente para acá. Tú vente para acá. Que estás más sano. Tú, ¿qué te ha pasado? Ah, que encontraste por aquí gente y te volviste, ¿no? Pero... Mira, aquí sería bueno para fundar una ciudad. Este ha fundado otra aquí, sí. Este fue el... En un episodio se me escapó el tío mierda ese. Bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a usarlo para ver si este tiene aquí más fuerzas. O está generando fuerzas, o a ver. Va a echar un ojillo. Siguiente turno. Vale. Viene aquí. Viene a Porteallo. Como yo te diga. Viene a Porteallo. Su táctica va a ser esa, por lo que veo. Y mis tropas... Todas las vamos a, de todas formas, de camino a Esparta, puedo replegarlas hacia esta ciudad. Entre el estribo y el suelo, clemencia pedí. ¿Pedí o allí? Clemencia allí. Ah, pedí y allí. Perfecto, tío. Tú solo contigo mismo. Elegimos investigación. Abrimos árbol tecnológico. Las matemáticas. Construye tres distritos. Ya puedo. Perfecto. Pero las matemáticas, ¿qué me va a dar? Yo. 13, 13, 10. Está rápido, ¿no? Está en 3 turnos. Venga, pues las hacemos. Y navegación celeste está en 4 turnos. Mejora 2 recursos marítimos. Hostias, en 9 turnos conseguiría fabricación en serie que me daría astillero, arsenal de Venecia. Venga. Niohan. Una maravilla, necesito hacer maravillas. Necesito hacer maravillas. Tú, da un pasito más. Vamos viendo. Mira, vale. Ya vamos viendo, ¿ves? Lo que yo quería. Da otro pasito para acá. Vamos a ir abriendo un poquito a ver qué lo que tiene este. Vale, esta gente. La ciudad sí está para disparar. Entiendo, perfecto. Y es lo que va a hacer además. Endiña ahí. Endiña. Y tú ya te los has eliminado. Vale, tú vas a dar un pasito más para acá. Vamos a proteger un poco esta ciudad. Tú das un pasito para acá. Para que si se acerca este, tú das un pasito para acá. Y ustedes no, ustedes os vais para acá para proteger aquí a estos gandulis. Este no llega. Este no llega. Pues este va a dar un paso aquí. Este va a dar. Eje. Este va a dar un paso aquí. Este se tiene que curar sí o sí. Pero vamos, es que se tiene que curar, sí. Ustedes, correcto. Dais un paso para acá. Y eso, recurso de lujo. Me tenía que haber quedado con Ginebra. Este da un paso para acá. Y este da un paso para acá. Nos vamos moviendo un poquito hacia allá. Ginebra, tú ya te vas protegiendo solita, ¿no? No te hace falta aquí. ¿Veis lo importante que es que hubiera carreteras? Como si hicimos entre estas dos ciudades con el tema de la... Tenemos que construir... Tú me dejas de pasar, ¿no, Ginebra? Que eso no se le puede ni pedir, ¿no? No hay sitio donde puedas... Quiero hablar con Ginebra. Y no hablo con Ginebra. Bueno. No hablo con Ginebra. Elegimos producción en... Teallo. Teallo, que es lo que ha construido último. No está produciendo nada. Un lugar sagrado. En religión vamos lo último. Acordarse. Pero tarda un huevo y la mitad de otro, ¿eh? Tarda 32. Todavía no tiene nada. No tiene ni granero, los pobres.
Tardaría mucho. ¿Cómo de protegida está esta ciudad? ¿Tiene murallas? Sí. 16 turnos. Uf. Me gasto un lancero en 9 turnos. Hazte un lancero, sí. Sí, y luego ya te vamos arreglando, ¿ok? Porque si no, no paramos. Venga, siguiente turno. Vale, esta gente viene para acá. Perfecto. París está muy tranquila en principio. No sé si mandarle un constructor para allá lo voy a perder por el camino. Está construyendo el granero, queda uno, después le haremos un. Tampoco tenía mucho más sitio donde construir esta gente, ¿eh? Si mal no recuerdo. ¿Quién sube? Que al subir también. Pues mira, al subir. ¡Ey! No puedo. No puedo. Porque ya le he dado que se cure. Mierda. Bueno, ¿quién espera órdenes? Tú. Bueno, vente para acá, tienes que cruzar el río de todas formas. ¿Quién espera órdenes? Tú. Mira, de esto no tenemos. Mejora pastizal. Venga, y además hay otro recurso más que no teníamos. Tú. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Y tú. No puedes disparar. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Sí, te quedas ahí. Ese otro movimiento te lo ahorra. Siguiente turno. Se están metiendo estos. No sé quién es. Un misionero, catolicismo. Estos son catolicismo, catolicismo. Son todos catolicismo. Yo soy. Ah, soy catolicismo también, ¿no? Ahí, mira, ahí ha llegado un majarón. No, no soy catolicismo. Soy monumento a los dioses. Vale, no tengo todavía religión. Elegimos producción de París. París, París. Si vas a París, papá. Santuario. Monumento. Monumento va a dar cu cultura. Monumento. Tarda 7 turnos. Vale. ¿A quién mandamos un enviado? De cultura. A ver. Alguien que no esté todavía contento conmigo y me da cultura. Y además con uno. Le damos un enviado y ya me da cultura. Me da ya más 2 de cultura en la capital. Bien, bien. Ahí la llevamos. El color de la esta va en función de lo que te da. Curioso. ¿Confirmamos colocación? ¡Confirmamos! ¿Quién espera órdenes? ¿Vosotros esperáis órdenes? ¿Vosotros? Vosotros. No sé, nos cargamos primero a esto de camino que vamos para Esparta, ¿no? Así que vente de acá. ¿Quién espera más órdenes? Tú. Te vas a curar un poquete. Tú te vas a curar otro poquete. No, no se ha movido de sitio. Desde aquí has. Ah, no, está aquí. Se está escapando el cobarde. Venga, crúzame el río. Además está con la vida entera, no me puedo fiar. Tú. Tú. Te vas a venir aquí a construir un aserradero. Tú. Otro pasito para adelante, María. Ah, ya van a. Me parece que ahí le van a dar caña de lomo a esta gente, tío. Mira, aquí hay otro camino, de otra ruta que tendría. Ah, vale, Ámsterdam con Ginebra. Tú vas para tu rollo. Tú. Yo creo que ya. Ah, que me he quedado vendido, macho. Verdad, no. Me he quedado vendido, tío. A ver si los lanceros esos no me cascan. Me he quedado vendido. Tú esperas el siguiente turno. Tú te vienes, cruza el río también. Y desde aquí yo creo que ya en el siguiente turno te podemos incluso alcanzar. Tú te has quedado aquí pillado que no sabes para dónde ir. Bueno, pues. No me gusta. A los toros. Lleve la minifarda. Vamos a ver qué Esparta que tiene. Vamos a ver Esparta que tiene. Aquí hay un tiparraco, ¿no? No lo veo, pero ahí está el tiparraco. Bueno, ese tiparraco me lo puedo cargar con este, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh?
Sí. Porque el batidor yo creo que sí. Está muy tocado el otro. No tiene fuerza ninguno el batidor, pero está muy tocado el otro, ¿eh? Siguiente turno. ¡Viva! ¡Dios! ¡Lo hizo! ¡Va por mi ciudad! Va por mi ciudad, señores. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Anda, casca este, chaval. Venga. A este. Batidor. Batidor. A este. A este. Batidor. Ah, que está todavía. Está un momento, por favor. Está un momento, por A favor. lo largo de mi vida he pasado por cosas terribles, algunas de las cuales llegaron a ocurrir realmente. Vale, me permite cambiar la política. Pero vuelvo a repetir, por mucho que me estéis dando, yo necesito ahora el tema militar y así estamos, ¿eh? Edificios defensivos al 100%, es decir, se construye el doble. De grandes personajes no tenemos ninguno todavía. Me costaría oro. Joder, 1100, 2000, ¿qué dices, Flo? Vale, va. Seguimos. ¿Quién espera órdenes? Este, que. Este. Se va a venir aquí. Este, va a endiñar aquí. Vale, quedan 3 contra 1, vale. Este. Joder. Este va a dar un paso. Va a cruzar ya el río, que es lo más jodido. Este va a dar un pasito para acá. Vamos, tenemos que interceptar esa catapulta antes de que nos endiñe, ¿eh? Este, no quiero confundirme y traerme al que no es. Que se venga ya para acá. Los tengo muy tocados, cuidado. Este se va a fortificar. No, 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 no. Cúrate en este que. En este. Eso. Total, no, no tienes nada que hacer ahora. Tú no puedes, tú no puedes, tú. Me toca la plumilla. Poner el nombre. La plumilla es poner el nombre a la unidad. Vale, ¿quién espera órdenes? ¡Se escapó! ¿Dónde estás? Míralo, hombre. No, no te vayas, tonti. Tontito. Oh, uff, chiquillo, me está. La IA B ya me está a mí tocando las narices, ¿eh? La IA me está tocando las narices, tío. Ya lo hacía en el 5 también, ¿eh? Vale, tú termina ya con el tonto este. ¿Puedes o no puedes terminar con el tonto ese? Pero si no vas a terminar con nadie, salte de ahí, tío. Que le están endiñando por todos lados. Y cúrate. No, salte uno más. Déjate de eso. Vale. ¿Quién queda? Vale. Gente por aquí. Y siguiente turno. Vale. Este hará la mina ahora, después de aquí. Aquí hará la cantera, perdón, y aquí hará una mina. Perfecto. Un momento, ¿quién se está moviendo? Que yo vea lo que estáis haciendo. Sin las matemáticas no se puede Vale. hacer nada. Todo lo que nos rodea son matemáticas. Todo lo que nos rodea son números. Qué profundo, tío. Qué profundo. Yo vi un número el otro día detrás de mí y digo, ¿tú qué haces aquí? Y llevas todo el razón. Qué de tonterías se dicen a lo largo del día, ¿eh? Va a ver. ¿Qué opináis vosotros ahora? Yo iría por la ingeniería militar. Qué pena no haber construido un acueducto, ¿verdad? 10 turnos, 7 turnos, 4 turnos. Mira, vamos a hacer estos 4 turnos. Y mientras tenemos que construir, eso sí, ¿una qué? Después no me acuerdo. Un acueducto. ¿Vale? Un acueducto. Vale. A ver si hay alguna ciudad que no estará de. Tú. Vámonos. Tú. ¿Cómo? ¿Qué más anda por aquí? No puedo ni curarme en cuanto a que. Tú. Termina ya con esto. Vale. Y censo disponible. Perfecto. Perfecto. Que además te vas a curar un poco. Cuidado que te. Este lo tenemos ya. Viene a por ti. Tú lo sabes, ¿no? Yo no por nada. El hijo de su madre. No puedes. No puedes. No puedes. Te has quedado sin nada. Tú. Tú. Ponte aquí. Que creo que por. No. No. Por. ¡Para mí!
Para la mierda para mí. Pues entonces, ábrete aquí. Que te venga aquí. ¿Eh? Recordarme que algún día cuando gane algo de dinerillo me compre un ratón. Que este de Amazon es una... Este no tiene movimientos, ¿no? Ni para allá, ni para acá, ni para acá, ni para acá. Se tiene que quedar ahí. Pues si te tiene que quedar, vete curando. Tú... Si no puedes dar para adelante, aquí está esta gente, vete curando. Vamos a aprovechar también estos medios turnos. Tú, vete curando. Tú, das un paso para adelante. No, yo creo que... Lo que pasa es que la catapulta, esto está para un toque y a tomar por saco los caballetes. ¿Quién queda por...? Este queda por subir. Lo puedo subir. Lo puedo... No, pero no... No me deja, pero este está tocado, pero tocado. Este va a dar un paso para acá y ahora lo vamos a curar. Va a meter en bosque para que si me atacan tengan menos. Vale, ¿quién espera órdenes? Este espera órdenes, que este lo que tiene que hacer ya es, como lo sabemos, terminar con esto. Y para que no creen más, tendré que mandarlos. Espérate, me acuerdo, si no, espero, no me acuerdo. Lo mandas para acá. Tres turnos va a tardar en llegar. Te cagas. Por aquí mi amigacho que se fue o sigue dando vueltas. Parece que se fue. Bueno, mira, aquí tenemos un resto de los bárbaros. Me parece que ustedes veis todo el mapa este central. Pues viendo cómo se están tornando las cosas, soy capaz de dominar este mapa central, es decir, quedarme con mis ciudades estado, perfecto, ¿vale? Y eso sí, derrotar aquí a estas dos amigachas. Y me quedo con todo esto. En el momento que me tenga todo eso, ya tengo tres eliminados, con lo cual tendré la ventaja tremenda por dominación y dedicarme ya a cultura y esas cosas. Y me despreocupo un poco. Y empiezo a hacer barquitos y investigar por ahí que hay y hacer rutas marítimas de barcos, construir alguna ciudad costera. Vamos, si tomo esta, por ejemplo, que es de esta gente de los Isitia, de las tontas esta, la tonta esta. Uy, qué mala cara tienes, por Dios. Pues perfecto, tenemos una ciudad costera. Vale, que... Pescadito también tengo. Mira, está muy buen sitio, muy buen sitio, la construyó un muy buen sitio. Pero vamos, más pegado a mí imposible. Es que dan ganas de... Antes de declarar la guerra la vamos a hablar con ellos. Vamos a decir que por qué leche se coloca al lado nuestro. ¿Quién espera órdenes? Me enrollo más que una persiana. Tú esperas órdenes, tú vas a dar otro pasito para adelante. Tú te vas a... siguiente turno. Anda que... Vale, este sí, este tiene que hacer aquí la mina. Y este... Vamos a hacer que Teayo empiece a crecer un poquito. Se está quedando atrás. Tiene menos, fíjate, que la última ciudad, ¿eh? Este lo mandábamos para acá. Vale. Este... Todavía no puede disparar aquí, pero si da otro... Joder, siguiente turno. Atento, que me va a pegar esto un bombazo de cuando menos me lo espere. Ah, vale, que me lo pegue, porque ya... ¡Ey! Está sonando cosas por ahí. Ah, le está niñando a alguien. Pues si se lo va a cargar alguien, perfecto. Este se va. Este es de Ámsterdam. Tú haces un aserradero, ¿verdad? Sí. Tú... Primero vamos a ponerlo blandito, si no nos van a joder vivos. Vamos a ponerlo blandito. No he hecho nada, ¿no? ¿Cómo que no? Está en amarillo ya. Tú desde aquí no lo das, pero de este sí da. Dale ahí. Vale, queda uno. Si este diera un paso, que no lo va a dar, le dejara disparar, ya sería la hostia. Que no lo va a hacer, claro, eso ya lo hemos dicho. Que ha atravesado Ciénaga. Y tú, vente para acá. Yo creo que lo estamos ahí acorralando vivo. Tú te tienes que curar, hemos dicho que estás muy malito. Y siguiente turno.
Bueno, no pinta mal la cosa, ¿eh? Y detrás de Esparta... Esparta nomás tiene una ciudad, ¿no? ¿Cuántas ciudades tiene esta gente? ¿Esto dónde se puede ver? Forma de inteligencia, chismorreo... Está en guerra... No de acceso a ninguno... Oligarquía... Vale, pero... Informes... Vale, informes... Rendimientos no, recursos tampoco, estado de la ciudad... Son mis ciudades... Hastío bélico. Ah, vale, hastío bélico. vale, esto sí, esto es el, pues lo están disgustada o infeliz por el tema de que los acabo de tomar, vale, bueno, ya iré acostumbrando. De fuerza están de escándalo, están sin daño y la tasa de crecimiento de estos dos es ralentizada. Sí, y además Xochicalco no puede crecer. Y Teallo, por eso está ralentizada también. Teallo y Xochicalco tienen que crear campamentos, sí o sí. Siguiente, Teallo y Xochicalco. Vale, las dos nuevas. Por eso decía, uy, te has quedado en 5, no cuánto. Ah, mira, espera. ¿Cómo que pasamos turno? Este puede pegar aquí un bombazo al mascarón este, ¿no? ¿Por qué no me dejas? Claro que me dejas, ¿no? ¡Toma! A tomar por saco, primo. Vale, entonces tenía que haberle dado un paso ahí tonto. Tonto, pero tonto y más tonto todavía. Vale, vamos a ir tirando ya para acá. Mejor te vas a venir cruzando el río para acá. Vale, los movimientos que nos falta. Y Dios, ¿esto qué es? Primo. Sal de ahí, tonto. Bueno, tú estás entero de vida, ¿no? Y ese está medio tocado, ¿eh? Está solete. Pero se lo vamos a quitar a esta gente, venga. ¡Pum! Muy bien, pero... Me lo quitan ellos. Al revés, lo he dejado puta madre y yo me he quedado. Vale. Quieren venir por mí, mira, han aparecido, estaban por aquí escondidos. Yo ya me voy para allá y han aparecido ahí. Otro tonto, tío, que me van a tocar todos los tontos. Venga, toma por saco, primo. Y esto para mí, y ustedes de vuelta para casa. Tú ya has hecho el aserradero, ¿no? No me aconsejas nada de nada. Allí las vaquitas, ¿no? Y aquí me aconseja otro aserradero. Venga, otro aserradero aquí. Yo lo que tú me aconsejas, allá vamos. Y también me aconsejaba allí un pastizal de eso. Tú. Dale cañón a esta gente, tío. Toma por saco, primo. Otro menos. Y tú, que después se me olvida. Quieto, hombre. Tú, vete viniendo para acá. ¡No! ¡Mierda! Qué tonto el movimiento se ha hecho ahí, tío. Y es esto que están para cargarse a este. ¡Joder, tío! ¡Ay, Frank, qué manco eres! Mira. Yo creo que... ¿Sí? Sí, ¿no? Listo. Perfecto, tío. Venga, cúrate, campeón. Venga, vamos a ir pillando sitio ya. Ahora me encuentro aquí. Bueno, a ver. Vamos a ver, ¿desde ahí me alcanzará él? Puede ser que me alcance ya, cuidado con eso. Tú, no. Tú, cúrate. Estabas bien puesto, tú. Vente aquí. Tú. No tienes movimiento porque has disparado. Tú. Tampoco tienes movimiento, a ver. Tenochtitlán, que ya ha hecho el campamento. Perfecto. No tiene monumento, tío, a estas alturas. Que me da cultura, venga, tío. Ok. Ah, y este lo tenemos aquí para este, me parece a mí, ¿no? Constructor este. No está parado, ¿no? No está parado. Siguiente turno.
carta. Sí, sabido que llegaba. ¿Lo dije o no lo dije? Lo dije, no lo dije, lo dije. Venga, va. Lo dije. Pero es que si son arqueros. Lo raro es que no son arqueros. Yes. Ah, vale, tú cúrate. Cúrate ahí, cúrate. Vale, tú termina ya con esta gente, ¿no? De una vez. Bueno, son otros, porque los otros ya terminamos con ellos. Venga, listo. Perfecto. Ascenso tengo que tener unos pocos ya esperando, ¿eh? Vale, tú. Te venías para acá, ¿no? No, este era el que venía. Este es el que viene para acá. Y este. Este. Viene para acá. Eso es, ¿no? Y este. Se viene para acá. Para poner dos a tiro. Y este. Que le endiñe ya. Aquí. Y este. Se viene para acá. Vale, tiene. De según. Tiene. Con un ascenso tiene aquí unos garrotes. La guarnición la estamos tocando muy poco. Me hubiera venido bien el tema de haber terminado catapulta, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Quién espera ascenso, tíos? Hostias, este, cuidado que te estás curando aquí, mira lo que tienes aquí detrás. ¡Toma! ¡Joder, con el tío del perrillo! para dividir un poquito el fuego, vente para acá. Además, si vemos más, que no nos encontremos sorpresas por ahí. ¿Vale? Siguiente turno. Ah, no, hostia, que este se sigue yendo para allá, tío. No, no me jodas. Vente para acá, tío. Te necesito aquí ya. Vale, y tú también. Venga, venís estos para acá, que me cago en la leche. Vente para acá. Tú. ¿Cuándo te vas a curar, tío? Cúrate. Siguiente turno. Hostias, mira, ¿ves? Ya, mira, ya vamos a cagar. Vale, saco mis tropas de la ciudad, me cargo a esta gente. Vamos a ir paso por paso, vamos a ver. Vamos a ver. Sabía yo que iba a crear tropas el tío. A ver si todavía no es mi turno. Navega siguiendo las estrellas. Vale. Con esto le vamos a hacer poco a esta gente, ¿eh? Sí, cuidado. Ven tú, vente un paso para acá. Y disparas. Aquí. Tú. Disparas. Aquí. Tú. Te vienes para acá. Y tú. Dispara. Voy agotando poquito a poco. Aquí. Vamos a ver, porque este todavía se casca mi... Tú, venga, construye ahí eso. Vale, y con esto ya tengo las tres minas, ya perfecto. Perfecto. Por lo cual, además, ahora ya sí la investigación la tenemos más clara. Que era... construye tres minas. Esto que me... Joder, vale. Una zona industrial, un campo. Bien, además la vamos a hacer seguro en las ciudades ya. Y un taller. Venga, va, 6 turnos la tenemos. El tema del acueducto, acordarse. El acueducto, hoy estoy ahí. Bueno, vamos a ver. Tú ya has estado. Ya te has terminado la juerga, pues venga, vente para acá, anda. Vente para acá. Tú, vente para acá. ¡Hostias! Mira lo que ha aparecido ahí, tío, de buenas a primeras. Es que ya estamos, ve la IA. Se tiene negro, ¿eh? Tú. Venga, la canterita buena. A esta gente ya. Y a ver si no se cura, ¿ves? Es que esto es lo que me hace la IA a mí. Me tiene ya negro, ¿eh? Le podríamos robar a la ruta a este, pero. No quiero estar en Don Guerra a la vez. No quiero. Vente para acá. ¡Hostia! ¡Que te robo un constructo! Tampoco. No quiero. Siguiente turno. A ver cómo me va a disparar aquí, la misma chorra. Vale, tú todavía no te has curado, peón. ¿Quién necesita órdenes? Este, el guerrero este del águila. El guerrero este del águila.
que se cure, ¿no? Este es el que está ahí, tiene que estar. Recuerda, este. Tú, yo te he dicho que te vengas para acá. Venga, vente. Tú. Siguiente tú. Aquí te van a dar ahora en toda la boca. Se meten a la ciudad. Se meten a la ciudad. No es mala señal. No es mala señal, pero la ciudad va a costar más. ¿Puedo comprar una catapulta? Pregunto. Si yo digo que quiero comprar... Perdona. Tú. Si yo digo aquí que quiero comprar... con oro... una catapulta... tururú, que vale 480 de oro. ¿Qué pasó, de tío? Pero tengo 624. Demasiadas unidades de la misma clase en esta ubicación. ¿Cómo lo dices? ¿Eh? ¿Una torre de asedio sí? Y esto no. ¿Sí? No. No sé, no entiendo. Bueno. ¿Quién? Producción. El acueducto. ¿Este quién era? Este terminado. Este era. Estamos aquí. Vale, a este le hacía falta sitios para crecer. Y digo yo, ¿el acueducto te da también sitios para crecer? Las que no cuenten con agua dulce obtienen hasta 6 de alojamiento. Y esta sí tiene agua dulce, tío. Y las otras, las que no, a ver. Y las que ya cuenten, tiene 2 de alojamiento. Entonces está adyacente al centro urbano. Adyacente tiene que ser pegadito, pues. El único sitio además que me dejas aquí, pues, lo tenemos claro y está adyacente. Pues venga. Ya lo sé, hijo. Venga, y ese acueducto, que va desde el río para acá, que chulo está, ¿eh? Este juego está mejor conseguido, ¿eh? Mejor conseguido, sí señor. Elegimos producción en París. En París me aconseja la biblioteca, el santuario o el molino de agua. Está al lado de un río. Y esto sí me va a dar también. Por cada recurso. Este no me da. Pero no necesito. Para este no necesitaba yo alojamiento, no me lo pedían. Venga, el molino de agua o el santuario. Santuario. Más un espacio para un ciudadano. A un punto de gran profeta. Venga, santuario. Vale, ¿quién espera órdenes? ¿Tú esperas órdenes? Órdenes tan claras, ¿no? Casca a esta gente ya de una vez. Vamos a eliminar primero a toda esta gente, si no. Venga. Si no, no vamos a poner. Venga, vamos a poner. Ahí. Este no se termina de curar ni nada de tres, ¿eh? Es que no, ni de coña. Vamos a pegarle un ascenso y a ver si así. Continuidades en distritos. Más cierta fuerza de combate al defenderse contra ataques a distancia. Mira, me va a venir bien ahora esto. Venga, va. Yo soy level 2. Y esta gente los podía subir, creo, alguno. Estamos muy así, ¿eh? No te quiero perder, cuidado. Vente para acá, vamos a terminar con aquello y ya vendremos a por. Aquí tengo a alguien protegiendo. Se estaba creando para proteger. Vosotros aquí. ¿Qué más era mal? Tú estás bueno en salud. Pues sí, yo creo que tú fuiste el que equivocadamente te viniste donde no era. Vente para acá, anda. Equivocadamente no, yo te equivoqué, ¿eh? No sé. Una cerradora. ¿Qué más? Tú. Termina de hierro, no da un carajo, ¿eh? Vete, no, macho. También de hierro no da un carajo. Vale, tú te vas a venir entonces aquí a construir otra mina. Cuidado con este, Cuidado con este. No, mira, aquí mejor. Pasa que aquí no es territorio mío. So pena que te lo compre, te hallo. Te compro eso. Te compro esta por 160. Sí, ¿verdad? Que esto no va a dar mucha producción. Perfecto. Venga, ya te la he comprado, campeón. Y ahora eso sí, espérate. Tú te vienes aquí. El siguiente turno te ponemos a curar. Tú ya estás curado. Has tardado lo tuyo, ¿eh? Has tardado lo tuyo. Está un poquito encerraete, te veo encerraete, campeón.
Te veo encerraete. Bueno, vente aquí. Vamos a ver qué se cuece por aquí, por Esparta. Vale. Mira, ya con los que tengo por delante y esto de aquí, ya veo por lo menos casi toda Esparta. ¿Esto qué es? Necesitan más servicios en Tenochtitlán para mantener su productividad. Es posible que la gente se rebele contra nosotros. ¿Más? Servicios, más... lo diré o no lo diré. De esto queda... Bueno, y creo que... A ver. No, Terrero Águila no, tú. Creo que lo que estamos haciendo da servicios, ¿no? Era el... Estamos haciendo el monumento. Monumento... Monumento que es lo que da. Molino de agua. Quieren... Quieren el circo, esto. Complejo de ocio. Mira, termino el molino de agua. ¿Qué le queda al molino de agua? Quedan dos turnos, ¿vale? Y os hago el complejo de ocio. Para que estéis contentos, ¿vale? Un distrito de complejo de ocio. ¿Qué más? Un campus. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ciérrate. ¿Quién espera órdenes? Ahora tú estás muy, muy, muy jodido. Cúrate ahí. Este es el que lleva curándose todo. ¿Y lo puedo subir? ¿Lo puedo subir? No, no lo puedo subir. ¿Quién está...? Ah, este está. Ya le he dado donde no era, tío. Váyatela. ¿Esto qué es? Puestos comerciales creados. Vale. En Kumasi. Perfecto. Unidad esperando órdenes. Gente para el campeón. El siguiente turno. Pues está esto muy, 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 muy interesante. Y jodido. Estos se van para allá. Estos me vienen aquí a endiñar, que no es lo mismo. Son todo papeles y formularios. La administración pública es como una fortaleza hecha de papel, formularios y trámites. Qué bonito. Podemos cambiar la política. Que estamos en guerra y la dejamos. Porque no me han metido nada más mejor. Mira, esto ves. Con una guarnición le da de esto que lo me están pidiendo. Guarnición tengo en todo. Más 5 la fuerza de combate, luchar contra bárbaros. No da que distancia, ¿vale? Vale, mi idea ahora mismo no es luchar contra bárbaros, así que la vamos a cambiar por la comodín. Y con eso creo que solucionamos el tema. De hecho, se ha quitado ya. Perfecto. Esto ya lo vimos, fuera. Unidad lista para el ascenso es esta. Necesito. Debe estar en territorio amistoso. Joder. Si no, quiero mejorarte, perdón. Yo lo que quiero es ascenderte. No tienes un ascenso pendiente. ¿Dónde está el ascenso? ¿Dónde está? Nada, sigue te curando. Elegimos. Espérate. Vamos a volver chalado. Tú. Corre como alma que se lleva el diablo, que te van a dar en la boca. No está mal porque tengo ese entretenimiento. Elegimos principio, árbol de principios. Ten 8 unidades de combate. Vale, mercenarios. Me va a dar 290 de cultura. Me va a costar y me otorga un enviado. Y me deja hacer ejército profesional, saqueo y confederación comercial. Lo bueno es que tarda 7 turnos y estamos en una situación de donde estamos hablando ya de 15-20 turnos. Pues sí, a esto íbamos subiendo y a ver si así también. Ya estamos a un pelillo de pelillo de ahí para pasar al renacimiento, ¿eh? Vale, tú endiña ahí. Vale, la guarnición ya estamos acabando con ella. A ver si ya este está tocado, pero si lo... ¿Vale? Y terrestre. ¿Vale? Y creo que se curan. Efectivamente, se curan también. Así que es lo que vamos a hacer. A ver para dónde disparan esta gente. Este nos hace falta curarse. Luego, ¿esto qué es? Ah, mira, saquear. Digo, mira, la Olimpiada. Está ya... Joder, ha caído, ¿no? La guarnición ha caído, ¿no? Sí, ya solo queda la fuerza de la ciudad. Ahí tiene un constructor que además se lo vamos a quitar. Y tú, vente para acá ya.
Venga, vamos al lío, Tú no tienes ascenso. Puedes disparar. Sí, venga. Dispara ahí. Aquí tengo el lancero que ya se ha hecho. Tú tienes que hacer ahí esto. Y el lancero que ya se ha hecho, que se venga para acá, anda. Ahí viene. Elegimos producción en Teallo. En Teallo estaban pidiendo granero, lugar sagrado, granero. Vamos a ir dándole ya lo que quieren. Yo creo que es la mejor manera que podamos seguir para adelante. Mira el granero, es gracioso. Unidad esperando órdenes. Vosotros vais a construir una cantera. ¿Y ahora quién? Ahora el guerrero águila. El guerrero águila se deja ahí guardicionado. Tenochtitlán. ¿Esto qué es? ¿Qué se le queda ahora? Ah, la ruta comercial. Vale, pues primero vamos a hacer las rutas. Ah, ¿ya me indica las rutas que tengo o no me indica las rutas? Me indica las ciudades que puedo enviar ruta. Ginebra teníamos ya hecha la carretera, ¿no? Si me lo recuerdo, sí. Pero, por ejemplo, desde aquí París la tengo un poquito allí olvidada. Mira, aquí hay unos bárbaros, los cojones. Que tiremos para Teallo, que no hay carretera, ¿vale? Para Teallo. Aunque me da una mierda comparado con lo que me dan esta gente. O bueno, espérate, a ver si pudiéramos. No me deja. Con esta sí me deja. Pero ya tenemos carretera para allá, ¿no? ¿Para dónde va esta carretera? Va hasta Ámsterdam. Y para acá no tenemos carretera, ¿no? La veleta, que es lo que quería. Ferias medievales. ¿Tú qué es lo que querías? Entrenar a un jinete. Tú, entrenar a un cuatrimerre. Es un barco, ¿eh? Cuatrimerre. ¿Y tú qué querías? Tú no quieres nada. ¿Tú qué querías? Tradición naval. Joder. Y tú no quieres nada, ¿no? Y tú no quieres nada. ¿Dónde está el que quería una...? Había uno que quería una ruta, ¿no? Yo me lo he soñado. Veleta. Cartago. Moedano. Digo, Moenjo. La venta. Este era. Mira, vamos a hacer, va a hacer la carretera hasta aquí del tirón. En la veleta, ¿vale? La baleta. No, la venta. ¿Onda que...? Pero la venta no es tan verde. Imagino que tengo que hacer hasta París y después desde París para allá. ¿No? No es tan verde hasta París. Venga, y así hacemos ya una carretera para allá. Correcto. Sí, ya está. ¿Quieres esperar órdenes? Vale, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que está claro. Pero antes vamos a ponerla un poquito tierna. Ah, no podemos poner la tierna. No podemos poner la tierna. Pues... Ah, que tú ya tampoco tienes movimiento. Quédate ahí. Quédate ahí curándote. ¿Otra vez? ¿Otra vez la ruta? Hemos dicho que a París, chaval. Mira. ¿Quién? ¿Esto qué es? ¿Qué me hago? ¿Qué me hace mucha gracia esto? París, venga, vete a París. Sí, a París. Vete. París. Tú. Estoy flipando. Vete a París. Ya. Ya. Joder, ¿no se da a comenzar ruta? Seguro que no, ¿eh? Uy, qué manco. Bueno, sí, esto significa que ya estoy muy espeso. Vamos a dejar este episodio por aquí. Bueno, pues... Esparta ya sin guarnición. Yo creo que... esto va ya tornando a... A lo que torna. Señores, nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? La muchacha esta, que se la ha quedado cara triste. O por lo menos, no sé si es la misma, pero ahora noto más tristona. No como a esta, que sigue teniendo la misma cara a la leche. ¡Hija de tu madre! Con el carnero ese en lo alto. En fin, nos vemos en la siguiente. Y no lo olviden, suscríbanse, like, please, por favor. Eso es like, me hacen falta. Necesito... que YouTube me tenga en cuenta. Y la única manera es con like, con comentarios o suscribiéndose. Si os gusta lo que veis, por favor apoyadlo. Sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye bye.